Buenos días para todos, soy María Cristina de mi canal Cómo Tejer en Dos Agujas. Vamos a ver una puntada preciosa, son como unos redondelitos, una media luna que va en una columna. Es espectacular para el frente de suéter, chaleco, bufanda, gorro, lo que quieran. Y se les va a ver espectacular. En la parte de abajo le hice unas cuatro líneas en punto Santa Clara y luego inicié con la puntada. La puntada no necesita esto como base. Ustedes pueden perfectamente, si van a hacer una bufanda, empezar aquí cuando hablemos de la carrera número 1. Pero si ustedes van a hacer un chaleco o un suéter, por ejemplo, le pueden hacer o esta misma puntada o le pueden hacer un elástico de 2x2, 1x2, en fin, lo que les guste más para darle mayor realce a la puntada. No es reversible, este es el lado del revés que queda espectacular. Contándoles que necesitan puntos múltiplos de 3. A esos 3 le tienen que agregar los 2 puntos de borde, nada más. Lo tejí con una lana número 5, la lana es más bien gruesita, con unas agujas 9 americanas, es el equivalente a 5.5 milímetros. Empezamos con la primera carrera del borde. En esta primera carrera del borde, vamos, el primer punto lo vamos a tejer en un punto derecho, solo por esta vez, y luego lo vamos a pasar sin tejer. Y después empezamos, como ya les dije, un bordecito pequeño que le hice a esta puntada de medialunas en el punto Santa Clara, acordándonos que este punto quiere decir derecho por el derecho y derecho por el derecho. Y también derecho por el lado del revés. Para esta primera carrera siempre estoy tratando de hacerlo por la parte de atrás y queda mucho mejor presentado este primer punto. Esta fue la primera carrera del borde. Segunda carrera, y desde ahora pasamos el primer punto sin tejer de derecha a izquierda y seguimos haciendo lo que ya les conté en la primera carrera. Todos los puntos en un derecho hasta que no me quede sino un solo punto en la aguja, y ese punto es el borde que a partir de ahora lo vamos a tejer siempre en un punto revés. Esta fue la segunda carrera del borde. Continúan igual para todas las carreras que quieran hacer y empezamos paso a paso con la primera carrera de la puntada. Pasamos el primero, dos puntos derecho y un punto revés. Se acabó el diseño. Dos puntos derecho, uno y dos, un revés, lo repetimos, dos derecho, un revés, nuevamente dos puntos derecho, un revés, último punto siempre en un punto revés. Terminé la carrera número 1 por el lado del derecho. Carrera número 2. Pasamos el primer punto sin tejer, un derecho por la parte de atrás, así. Algunas personas lo llaman un derecho retorcido. Luego una lazada. Esta lazada es de izquierda a derecha, así. Dos puntos derecho, 1 y 2. Y luego vamos a tomar la lazada y la vamos a deslizar o devolver sobre los dos puntos derechos que ya tejí. Nada más, nuevamente, un derecho por la parte de atrás, una lazada, dos puntos derecho, uno y dos. Y luego tomamos la lazada, la pasamos sobre los dos puntos derechos que ya tejí, soltamos y hemos terminado nuevamente. Lo repetimos, un derecho atrás, una lazada, un derecho, dos derechos, pasamos la lazada sobre los dos puntos derechos. Vamos para el último diseño, un derecho por la parte de atrás, una lazada, dos puntos derecho, paso la lazada sobre los dos puntos derecho, último punto en un revés. Así terminamos la carrera número 2. Eso fue todo el patrón de la puntada. Lo vamos a recordar
y van a mirar cómo va saliendo. Primera carrera de repetición. Dos puntos derecho, uno y dos, y un revés. Nada más. Uno, dos derecho, un revés. Acabamos otro diseño. El último que me queda, dos puntos derecho, un revés, el último punto en un revés y terminamos la repetición de la carrera número 1. Repetimos la carrera número 2, pasamos un derecho por la parte de atrás, una lazada, dos puntos derecho, 1 y 2, y luego la lazada la pasamos sobre los dos puntos derecho, otra vez un derecho retorcido, una lazada, dos puntos derecho, 1 y 2, devuelvo la lazada sobre los dos puntos derecho que ya tejí. Hemos acabado, solo nos queda un diseño más, un derecho atrás, una lazada, dos puntos derecho, devuelvo o deslizo la lazada sobre los dos puntos derecho y un revés. Terminé la repetición de la carrera número 2. Ahora sí, por el derecho podemos ver que ya nos salió la puntada como una media luna, como un redondelito. Queda absolutamente espectacular y bonita. Puede servir para la ropa de un niño, de una niña, una colcha, para el suéter de un hombre. Es una puntada, como llamamos, universal, que nos sirve para todo. Cuando hayas llegado a este punto, vamos a traer el original, que lo tenemos aquí. Cuando hayan llegado a este punto, repiten estas dos carreras, la 1 y la 2, las veces que necesitan. Y deben montar puntos múltiplos de 3. Y a eso le deben agregar un puntico adicional para que esta media luna, este punto bordado, le salga de esta manera. Es muy importante que lo compartan con las personas interesadas en el tejido en dos agujas. Y cuéntele que estas clases de cómo tejer María Cristina son totalmente gratis. Deben registrarse, suscribirse en YouTube, hacerle clic donde está la campanita, y siempre que yo subo un nuevo trabajo, casi todos los días, les van a llegar las notificaciones o los correos anunciándoles mi nuevo trabajo. Será hasta la próxima. Que tengan muy buen día.